He de ser sincero, cuando he visto que, que el The Binding of Isaac salió en 2011, me ha dado un poquito, no voy a decir la depresión, sino que ha sido... Nu, nu, nunca me suelo sentir rollo, madre mía, ¿cuántos años tiene esto? ¡Qué locura! Jamás, ¿eh? Es en plan, ah, esto me, me da bastante igual. Pero, siete años de, de Del Isaac, siete años, yo recuerdo jugarlo en mi... En mi bella época de, de estudiante universitario, cuando todavía iba a clase, 6 si siete años y ahora tengo pues con 22 añitos, yo lo jugué nada más salir. Ahora he de confesar también una segunda cosa y es que jamás en mi vida me lo he pasado. Ni una sola vez. Ni tengo intención de pasármelo, ni tengo ningún interés en pasármelo. Lo siento mucho. Lo, lo siento. No sé si Micael se lo ha pasado alguna vez. O ha tenido intención de pasárselo alguna vez, pero yo jamás. Ah, yo es que a mí The Binding of Isaac e es un género que no me gusta. ¿No te gustan los roguelike? Mm, me gustan los roguelike, pero no todos. Y el estilo de The Binding of Isaac e no me gusta. Es un buen, es un gran juego. Mucha gente que se ha viciado mucho tiempo, pero a mí es que ese tipo de géneros no me termina. Ostras, pues es un juego, no, no lo voy a llamar Dark Souls, pero es un juego con su complicación, con sus cosillas, Dark Souls, sus mecánicas. parece que, con... es, que es Dark Souls? No, no pero pero me parece más o menos, eh, ¿cómo decirlo? Eh, el espíritu es bastante parecido. No, que, no creo que sea tan injusto, ¿no? Porque mm, te puedes mover como quieras. Pero a mí me parece un pasote. Además, a mí lo que me gustaba también del Binding of Isaac es que fue uno de los juegos que introdujo el concepto de los roguelike en. en el populacho, en el pueblo. Porque yo eso lo estudié cuando estudiaba informática. Allá eh, hace 10 años. Hace 10 años, hace 11 años. Y yo no los conocía. Y cuando los conocí fue como, vaya, qué juegos más. qué, qué, qué juegos más chulos y todo esto. Pero no conocía a nadie que los conociera ni nada. Una vez que salió el The Binding of Isaac, todo esto de. También fue un poquito quizás. La, toda la ola indie. De, de toda esa gente que. que no encuentra su hueco. Que ya es más fácil desarrollar y demás. Desarrollaron sus títulos. Pero el The Binding of Isaac. Sin haberme lo pasado ni una sola vez. Me parece un juegazo. Espectacular. Lo he visto muchas veces. Por supuesto, he visto a Alex el Capo pasárselo, que creo que es uno de los más conocidos en España. El de, de cuantos saben en el juego. Pero no me lo he pasado. Lo siento, soy. Debo ser culpable, soy mal jugador de videojuegos. No soy, okay. mal, ju no soy mal jugador de videojuegos a nivel del muchacho que no sabía saltar en el Cuphead. Pero soy bastante <laughs> mal eh, jugador de videojuegos. ¿Pero por qué traemos hoy el The Binding of Isaac? ¿Tú sabes por qué lo traemos hoy? No, a ver, sorpréndeme. Os lo voy a contar. Porque el otro día dijo Edmund MacMillan, que es el creador de Binding of Isaac, que también ha hecho de Andy, Andy Snike y no sé qué otro juego más al ah, Super Meat Boy. Eh, ah, dijo el otro día: Vamos a sacar un juego nuevo. Voy a sacar un juego nuevo. Y la gente, en plan, bueno, pues a ver qué es lo que saca. Y el juego que sacó es. Atención, porque esto supongo que no muchos se lo esperarían. Era. Un, un juego de mesa. Os lo voy a enseñar ahora mismo en pantalla. Porque es un juego de mesa. Es un juego de mesa, es un juego de cartas. Ojito, ¿vale? Es un juego de cartitas. De hecho, vamos a poner el vídeo para ver de qué va. Este se llama Binding of Isaac The Binding of Isaac for Souls. A ver, un poquito, vemos el vídeo a ver de qué va. Edmund and his family lived in a small house on a hill. Edmund kept to himself, making video games and neglecting his wife and child. Life was simple, and they were happy. That was until the day Edmund heard a voice from inside You must design a Binding of Isaac themed card game. It must be made. I will do my best to make this. Edmund replied, rushing into the living room and scribbling Como veis un down poco, el sentido del humor y demás es característico. Y un poquito más abajo sí que nos podemos encontrar un poquito de de qué va. Es un juego de cartas. Es un juego de donde al parecer hay cuatro personajes. Y aquí es donde lo explican. No sé si vosotros... ¿Tú has jugado muchos juegos de estos, de cartas y demás, Mikael, o no? Lo de... Hace muchos años. <laughs> cuando era pequeño. Yo os voy a decir, ah, cuando eras pequeño, ¿no has jugado a un juego de castas de estos de, de cuando eras mayor? De los nuevos que no, hay ahora. No, no soy mucho yo de juegos de cartas La madre que me parió. Vamos a ver un poquito del basic gameplay del juego. A ver de qué va, por si alguno de vosotros tiene curiosidad, porque esto además lo estamos viendo desde el Kickstarter de la página. A ver de qué va el juego. Everyone takes turns playing loot cards and attacking monsters to gain resources that are used to purchase items, eventually becoming strong enough to take on bosses that yield souls. The first person to end their turn with four souls wins. But there's more. Each character ability can either help or hinder the group so as players inch closer to winning friends become enemies and alliances are formed only to be broken at the most opportune time throw in curses treasures lost souls tarot cards trinkets gigabosses hauntings r n jesus betrayal pills greed bob's brain poop and pieces of a cat and you've got one of the most disturbingly cute balls of social chaos you've experienced in ages. Tonto. Vale. Eh, perdonad, vuelvo a decir lo de antes. Eh, eh, a mí el juego este me suena muchísimo al, al Moonskin. Muchísimo, muchísimo, muchísimo al Moonskin. Porque de qué va el Moonskin? Es un juego de cartas en donde eh, te enfrentas a distintos compañeros. Y a medida que vas matando monstruos que te salen de forma más o menos aleatoria. Pues eh, cada vez que matas a uno, subes de nivel. Y el primero que sube a nivel 10. Gana la partida, ¿vale? Este juego, en lugar de ser a nivel. a nivel 10, son el primero que consiga las 4 almas. Gana la partida. Eh, ¿Y qué puedes hacer mientras en la partida? Pues puedes joder a tus compañeros. Con maldiciones, con monstruos que le sacas, etcétera. Bla 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 bla. Es un grandísimo juego. Y esto parece. A mí me suena, a lo mejor luego me pongo a verlo y es diferente pero a mí me suena me da bastante aire dicen por aquí el munchkin mora un montón sí el munchkin mora un montón no se parece al que sacaron de zombies súper famoso no sé cuál comentas breaking eh, frank yo, yo te digo una cosa este tío tiene los pone pero bueno a ver, gordísimos o sea saca lo que él quiere sacar quiere sacar ahora un juego de mesa y saca un juego de mesa y se queda igual Eh, con well, well, dos juego al, al isaac al a, a The Vending of Isaac? Eh, Sí, bueno, Avenida of Isaac sí ha jugado, ¿no? Claro. Vale. ¿Has visto el juego de mesa? No. Madre mía. ¿Has jugado al Moonskin? No, no. No ha jugado nadie juega al Moonskin aquí, macho. ¿Qué os pasa? Pero, creo, que, has jugado, no? creo que me suena. Que sois, sois bastante poco frikis. No os voy a engañar. Eh, arroba Huehueco, ¿qué tal estás? Muy bien. Arroba jeje, Mikael, ¿qué tal estás? Muy bien. Estamos todos bien, ¿no? Claro. Dentro. Bien. Dentro de la tranquilidad, estamos todos bien, correcto Está sonando la musiquita, pero yo ahora la tengo que parar Porque os voy a enseñar el tráiler de un videojoco Que es bastante, bastante, bastante musical Y me ha gustado mucho Así que vamos a ver un poquito el tráiler de este juego Se llama Rifter, que, no, que creo que sale el 12 de julio Así que a lo mejor, julio, me ha hecho mucha, ha hecho mucha gracia a mí mismo Lo siento Vamos a ver, vamos a ver el videojoco a ver qué os parece Se llama Rifter. Hay muchas lucecitas. Y parece que la música va a acompañar. Sí, eso está tremendo. Has visto esto. Está tremendo. No sé, no está sé está si. Está guapísimo, chaval. Pero no sé si este juego era conocido o lo que sea. Pero, pero por ejemplo, el trailer tiene 2500 visualizaciones. Claro. No sé si hay otro trailer que tenga más. Pero, pero me parece un pasotón bastante guapo. 12 de julio. 12 sale, de julio. El 12 de julio sale. Por si alguno tiene alguna idea, ¿vale? Y aquí nos dicen, añádelo a tu wishlist. Steam. O sea que si alguno de vosotros, para Steam, si alguno de vosotros tiene curiosidad... Pues por ahí lo tiene A lo mejor alguien salta luego en los comentarios y dice Madre mía, ¿de verdad no, eh, no conocías este juego? Es súper conocido Está hecho por el decimoquinto diseñador Del nivel 2014 Del de Witcher 3 La expansión segunda yo Vale, pues lo siento mucho Pero yo no conocía ese detalle ¿Vale? O sea, Me vais a perdonar que yo no conozca No conozca todos los detalles en profundidad Y luego hay otro pero, juego ¿Sabes que lo hizo el cuñado del que hizo? el diseño de niveles del cuarto juego de la saga sí. de... no tío lo siento de lo él. siento muchísimo del avión. Es como ayer un muchacho me decía En el Metro Last Light hay una parte en la que te indica que se está recuperando el exterior y está cambiando. Y yo, no hemos jugado Last Light y Micael, que es el único que ha jugado hace tiempo, que no. Se lo pasó hace mucho tiempo. Dice, yo es que me lo paso. Dice, yo me lo pasó hace poco. Yo, pues vete a tomar los cojones. Pues claro que te acuerdas de los detalles. Permíteme que la gente que no se lo ha pasado, pues no se lo, no, lo sepa. No pasa nada. Somos humanos, hemos venido aquí for fun. saludo a los comentarios de. De YouTube. Un saludo que son todos guapísimos los de YouTube, ¿eh? Sobre todo los... Es más guapo la gente que comparte el programa, ¿vale? Pero nos ve más gente, por supuesto, en YouTube que aquí, así que son más guapos los de YouTube que los de Twitch, aunque los de Twitch ponen Parné, así que los de Twitch que ponen Parné son todavía más guapos. Vamos a ver Joder. otro juego, vamos a ver otro juego, tenemos, ¿conocéis? Blacksat. No. Pues Gua. es un... Blacksat. Blacksat es un cómic, es un cómic que se publica de, una, eh, de un publisher francés pero está guapísimo eh, está dibujado por eh, dibujado y escrito por españoles y es sobre un detective es un un detective gato en un mundo eh... Donde las personas pues tienen formas de animales, ¿de acuerdo? Muy. Eh, rollo del estilo de el gato es el detective. Eh, la policía es el perro. Lo, lo típico, ¿no? Todo, todo figuras muy. Eh, no sé si dice antropomórficas y demás. Pues ese es el, ese es el estilo. Y está bastante guapo. A mí me gusta mucho. <coughs> perdonad, porque a mí además me gusta muchísimo todo el tema de los, de, de los detectives me flipa y además está muy bien contado el juego se apienta tipo aventura gráfica tiene pinta lo hace péndulo estudio ah pues sí entonces péndulo, qué buenos juegos entonces buenos... estás siendo sarcástico no, 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 no. no, no. Eh, es una compañía española que, que hace muchos años, muchos años, a lo de los 90, hacía videojuegos y luego también hizo Hollywood Monsters y demás. Pero, no, no, de no, verdad. No. Y además, no, y además, hizo, y además Hollywood Monsters, chicos. Y además, Hollywood Monster, ¿eh? Y el primer juego que jugué de ellos fue Igor Objetivo Uy ¿Cómo? Es ¿Cómo? una aventura gráfica del estilo de Lucas Arts de las antiguas. Sí, la Casi nada. No, y, luego, luego se hizo muy famoso con Hollywood Monsters, pero claro, había, había gente aquí que no había nacido. Es, que... Puede ser. <laughs> eh, hay aquí, tenemos distintas imágenes que nos podemos encontrar. ya tenemos las, Estas son las primeras imágenes del juego. Nos decía que estamos traye, eh, leyendo desde 3D juegos, ¿vale? Son escenarios sin más. El, el, se ve el título en las imágenes, se ve bien. Aquí estáis viendo, ¿no? Los matones, que son animales que parecen matones, y Black Shad, pues que es un detective. Está muy guapo, yo lo recomiendo. No conocía que estaban haciendo un, un juego sobre, sobre el cómic y demás, con una historia totalmente independiente, pero... Ahí lo tenéis por si alguno de vosotros tiene cierta, cierta curiosidad. Vamos a ver más cositas. Más cositas que tenemos también por aquí. Surgen nuevas pistas sobre lo, lo nuevo del creador de Away Out, que es lo nuevo de Joseph Fares. Fares. No sé si sabéis quién es, es ese muchacho que dijo Fuck claro, de Oscar. Que los dejen primero recoger el dinero, pijo. Fact de, fue el que dijo Fuck de Oscar en los. Creo que se le va a conocer por eso. Por eso, para toda la vida. Pero bueno, es lo que hay. El otro día saltó a defender también el apoyo que le da. El Electronic Arts, a los indies y todo eso eh, A Way Out ha sido un éxito no nos vamos a engañar, y además también ha gustado bastante para la crítica, que, recomi que lo recomiendan muchísimo, un poquito toda la experiencia y, y demás y leemos por aquí un poquito de declaraciones que dice, según Patrick Sutherland, uno de los mayores directivos de EA, este nuevo título será mucho más grande y gozará de una financiación mucho mayor, eh, dice que creo que A Way Out es para el mercado de masas, pero esa no es la razón por la que lo acogimos lo acogimos por la idea única de el juego cooperativo porque nos gustaba Joseph Fars, porque nos gustaba la historia y porque nos gustaban sus ideas, explica Soderland a Game Industry. La acogida del juego les ha animado a probar con algo mucho más ambicioso la próxima vez. Y por pues, si no lo habéis probado, el juego a Out está disponible en PC, PlayStation 4, Xbox One y en Xbox One. El notable juego cooperativo logró vender más de un millón de unidades tras pocas semanas de su estreno. A las pocas semanas se había vendido. Oh, un montón, había hecho mucho ruido, no solo por lo provocativo del propio eh, Joseph Fares, sino porque cuando lo vimos por primera vez era que bien, eh, a ver qué tal nos sale lo nuevo del, que, del creador de lo de Brothers y todo eso, y a ver qué es lo que hace, todavía no lo he jugado, pero la mayoría de la gente que lo ha jugado lo recomienda y dice que es un título bastante, bastante, bastante chulo. Luego, eh, tenemos, hoy tenemos un premio que dar, eh, hoy tenemos un premio que dar, ¿vale? <laughs> Eh, bueno, es... uno de nuestros premios. tenemos que dar uno de nuestros premios, ¿vale? Así que le voy a poner la música bien en alto para que se escuche. ¡Dos cojones! Es correcto, el premio con dos cojones del día de hoy no. es para, también para Electronic Arts que comenta que no está bien pagar para ganar. Después de varios años saqueando a la gente, pidiéndole que paguen, pidiéndoles que paguen para ganar, dicen ahora que, bueno, que están reconsiderando su política de cofres de botín. Para nada, para nada, no hijos de hijos de puta no porque no los conocemos, pero eh, no tiene nada que ver con la abusiva campaña de cajas que tenía el Battlefield. No es. Perdón, el Battlefront. Los confundo los dos. Lo siento. No tiene nada que ver, en absoluto. No tiene nada que ver con oh. eso. Es porque lo están reconsiderando. ¿Vale? Ya. Leemos declaraciones por aquí. Para nosotros se trató de reunirnos para discutir los aprendizajes del año pasado. Explicó el ejecutivo. Creamos un esquema para el funcionamiento de los grandes servicios y es algo que aplicamos a toda la compañía y a todos los productos. Continuó. Debes ver esto desde la perspectiva de lo que es justo. Lo justo es lo más importante. Cuando compra un producto. De nosotros debes recibir el valor completo por tu dinero. Debería haber una economía de juego justa para no poder pagar y ganar. No queremos que puedas pagar para ser mejor que otro, que otros. Eso es importante para nosotros. Pero también revisamos, te bien revisamos las tendencias en el mercado y vemos que la gente está conforme con pagar por otras cosas, como su apariencia en el juego. Eso parece ser perfectamente adecuado. A ver. La verdad yo prefiero que se den cuenta, aunque aunque haya sido por aunque haya sido algo del estilo de de te metes en la jaula de los leones, te arrancan un brazo y dices, "Considero considero que no es apropiado meterse en la caja de los leones. Le de echaré de comida lejos. de lejos." Pero pre, prefiero el premio merecidísimo, merecidísimo Pero prefiero que prefiero que, que aprendan y que no nos sigan vendiendo la motillo ¿Habrían cambiado de otra manera? No lo sé, pero bueno, ya tenemos el premio El premio eh, con dos cojones eh, al día de al día de Un hoy, cojonazo, Pero cojonazo. bastante gordo, ¿sabes? Lo de sabéis sí, la canción ¿Hemos de hemos intentado Hemos intentado que se pueda pagar para ganar y que no sea lo más justo y que cuando compres un producto para nosotros no recibas el valor completo por tu dinero. Claro, Nos claro. han dado hostias hasta en el carnet de identidad y ahora todo. Ahora, pues no, pues no, lo justo es que recibas el valor completo por tu y que no pagues para ganar. Pero sí. si sois vosotros, hijos de puta, lo que queréis que <laughs> tenga que pagar para ganar. En pocas palabras, no compréis EA. No compréis EA. No, que la gente compre lo que quiera. Pero. Eh, la gente compre lo que quiera. Pero sí que es verdad que. A ver si consigo encontrar otra canción. A ver si contigo. Eh, aquí, aquí, aquí. Vale, he encontrado buenísima canción. Que os voy a poner aquí. Un segundo, aquí, aquí, aquí. Os la pongo. La, la pongo por el Watch Together para que la podáis escuchar vosotros, vosotros también en el caso de que queráis. Porque me parece una grandísima canción. Que tiene también su tiempo. La he encontrado ya, correcto. Como dos claveles reventones, tengo colganderos, mis cojones. Ahí está, esa es la oh otra Dios. Esa era la otra canción que os quería poner, y poco más que comentar sobre ella. Prefiero que aprendan, y. y poca más, y poco más. Luego, otra, otra, otra posible, otro posible premio con dos cojones, ha sido finalista. Es Fallout 76, no es lo que la gente espera en términos online. Vale, vale. O sea, vamos a reconstruir. Fallout 76 es un juego de Fallout es un juego completamente online es un juego rollo supervivencia pero en donde si mueres no lo pierdes todo es un juego de supervivencia pero que puedes hacer mucho cooperativo y otras muchas cosas vamos a leer un poquito de declaraciones sobre eh, el Rust el Rust para todos los públicos pero con el pegi alto eh, el Rust no tenía el pegi alto ya Sí, pero que ya, coño, que ya me entienden, ¿no? Para saber, o sea, no me intentes tampoco tocar las pelotas, es un poco... Vamos a leer. Voy a, para le ti. voy a leer lo que ponen por aquí. La verdad es que este juego no es lo que la gente espera. Sí, entiendo cuando la gente escucha multijugador, online o PvP, la gente piense de forma instantánea. Bueno, es un MMO, o es un juego gratuito en el que todos se disparan los unos a los otros, o es el típico juego en el que acabaré enfadándome constantemente con otros jugadores y la, y la verdad es que no encaja con ninguno de estos supuestos descritos Pues que no nos amoldamos a las ideas preconce preconcebidas Y eso es algo que siempre hacemos en Bethesda Game Studio eh, Confirma Heinz, vale eh, No se sé, no sé, no sé sujetará a eso, ¿vale? Yo no esto no puedo dar un premio con dos cojones Por... <laughs> Por la sencilla razón de que no sea ciencia cierta qué es lo que me van a traer. Tengo que esperar no. un poquito, tengo que esperar un poquito, pero... Eh, sacaron ayer un, un tráiler multijugador que cuando yo lo vi dije, pero si esto ya lo vi yo... En el E3, o sea, esto no es nuevo, este tráiler eh, multijugador ya lo vi y consistía en que podías hacer... Eh, podías tener amigos, podías irte por ahí y pegarle un... Disparo a uno y arrancarle el brazo. Eso yo ya lo había visto. Y, y poco más. O sea que me sorprende un poquito en todos los comentarios que estamos eh, viendo y demás. La gente es cierto que está bastante con las uñas fuera porque no... A cada noticia que pasa es como que no te terminas de fiar. Yo no sé sí. qué esperarme del título. Porque era como, bueno, es un juego que es, es un servidor. Tiene una historia, pero es completamente online. Pero oh, puedes hacerlo... Oh, pero, es lo que, pero puedes hacer lo que quieras. Pero puedes conseguir llaves que son difíciles de conseguir. Entonces puedes tirarle una bomba nuclear a alguien. Puedes este modificar es, el mapa. Puedes... Toda, toda la información que estamos poquísimo. escuchando... Toda la información que estamos escuchando es rollo... Ah, bueno, tiene cosas de MMO y Bethesda dice, sí, pero no. Ah, pero puedes jugar con tus amigos, sí, pero no. Pero estás solo en el mapa, sí, pero no. Tío, Bethesda, ¿qué cojones habéis hecho? A ver, que por eso yo estoy en plan, vamos a calmarnos. Porque sí que es cierto, otra cosa no. Pero hacen buenos juegos. Serán todos Hombre, el mismo sí. juego, pero hacen buenos juegos. O sea, sí, vamos bueno. a esperar un poco y Los ya estaría. Los juegos son buenos. Y ya estaría, ¿vale? Eh, a lo mejor sacan un Fallout 76 y puedo jugar dentro al Skyrim. Es otra posibilidad, ¿vale? Pero por ahora no tengo ni la más menor idea sobre qué va a ser. Así que yo me estoy con, con la tranquilidad. Y ya veré qué pasa. ¿Vale? Esto es el Fallout 76. No sé qué expectativas tiene la gente. Cualquier expectativa que tenga la gente sobre el Fallout 76 lo puede dejar en los comentarios. Y ya lo vamos leyendo. Más ah. cositas, más cositas que, que. tenemos por aquí. La cruenta abertura de Orphan Age muestra su potencial en un gameplay. Vale, esto yo porque lo he traído. Porque ya sabéis que me gusta traer cosas que no son las. Eh, las habituales. Vale, no, no engaño yo a nadie Donde me gusta traer aquí cositas que una no son de cal, una un, Una de cal y una de arena Entonces Un reclamo, un reclamo y, y una buena Yo voy a poner el título, vale eh, No sé si se ve bien, supongo que no Pero bueno, la noticia la estamos La de Fallout la estábamos leyendo de Vandal, de acuerdo Esta la estamos leyendo desde 3D Juegos Y eh, voy, a ser, voy a leer un poquito qué es lo que nos dice la noticia tras más de nueve años en desarrollo, el pequeño estudio francés estudio Black Flag ultima el lanzamiento de Orphan Age, una prometedora y cruenta aventura ciberpunk que centra su atención en los niños olvidados tras los conflictos bélicos. Por ahora, exclusivo de PC, donde se estrenará este mismo año. El videojuego se luce en un extenso video gameplay que deja ver algunas de las particularidades del proyecto. Estáis viendo, ¿no? Como lo que vamos a llevar son principalmente niños. En las distintas casetas. Tú puedes preparar las casas. Y tal, entonces hay una cosa, yo he seguido leyendo Y dice, a pocos días de cerrar su campaña de Kickstarter Que la pongo por aquí, pondré la campaña de Kickstarter de Benjamin of Isaac Y la de Orphanage, la pondré también en la descripción de YouTube Donde Orphanage está muy cerca de lograr su objetivo de financiación Atención a la mezcla El videojuego de estudio Black Flag Se define como la fusión entre los Sims Y el genial This War of Mine A mí esto me ha volado un poquito la cabeza Sí. Vale. Bueno. Estamos viendo que es un poquito. Tú tienes. Es que vaya, tienes... es que vaya, dos, es que vaya dos comparaciones. A, ¿sí? a ver, a ver, está bien. A ver, es, tú tienes que construir tu casa y sobrevivir en un mundo donde se pasan bastante putas eh, utilizando a los niños. Entonces entiendo la comparación. Pero a mí me ha un poquito a la cabeza. Yo que sé, el, el crear una piscina y dejar al niño que se muera. <laughs> <laughs> claro. Después Sobrevives a la guerra para que lo mates ahogándolo en una piscina. Después de, 22 días después, después de 22 días sobreviviendo a la guerra, el pobre Timmy ha perdido a todos sus amigos y se mete en la piscina. Pero el enemigo estaba en el interior. <laughs> El enemigo estaba más allá del alcance Del propio Timmy Que ahora está más solo que la una Entonces el propio Timmy cuando le quitan La escalera de la piscina Se empieza a gritar, hijo de puta Hijo de puta pierde, Soy pierde un veterano la... de guerra la Que le quedaban de vivir, dice Yo de aquí no salgo, me da igual Y ya está y ya estaría me ha hecho mucha gracia es un título que puede estar guay the World of Man me parece un buen título los Sims también eh, wow, aunque sea aunque tío. sea muy comercial eh, los Sims también es un buen título y poco más. No sé cuánto le queda la financiación. Ah, bueno, la financiación pues ya la han conseguido. Eran 25.000 euros y son 25.420, pero el que quiera aportar todavía queda, quedan 53 horas más, así que todo el que quiera. Ah, y una, y hay una demo. Ah, pues perfecto, si lo llego a saber, si lo llego a saber no juego la demo, pero os lo digo también. Hay una demo disponible. <laughs> hay una demo disponible. Ah, por cierto, hay una cosa que yo no sabía. El, el Capitán Pijama yes. es el juego completo. Es, ¿Oh, sí? es el juego ya está, completo. Ya está. O sea, es un juego que dura. Ha salido de directo. Dura una hora y pico, pero es el juego completo. No es el capítulo 1. Oh. Por, por lo menos por lo que yo he visto, porque he visto un montón de gente o analizando sí. el o juego, sí. leyéndolo y digo, ah, pues ya he terminado. O sea que han hecho una historia de un capítulo. Han hecho una historia de un capítulo. Es una historia corta, no pasa nada. Bueno. Muchas veces así, no está mal. El, bueno. En septiembre sale Life is Strange. Life is Strange 2. Que es con, también con personajes, eh, creo que es con personajes nuevos. Y creo, si no me falla la memoria... No me acuerdo, la verdad es que ahora mismo no me acuerdo porque ya sabéis sí, sí. que ah, sigo. Pues, sí yo, yo pensaba que era como un spin-off y no, que este no, era no, el no, primer es, capítulo. Es como... No. No, y el nuevo también... Yo, yo pensaba que era lo mismo que tú, pero resulta que no es, que no es lo que yo pensaba. Así que no, no hay más, es lo que hay. Eh, luego también eh, me hace gracia, ¿vale? Pero a los cartones, anunciado el Nintendo Labo Creators... Contest. El premio de este concurso es una Switch temática con aspecto de cartón. Si eres todo un artista, es hora de desempolvar Nintendo Labo y ponerse manos a la obra. El gigante Nintendo ha anunciado el concurso Nintendo Labo Creators Contest. ¿Qué premio? Ah, pero la, las Switch no estaban hechas ya de cartón. Vamos a ver. <laughs> Está hecho de plástico amarillo, vale. Ah, fallo mío. Claro, entonces tú puedes presentar tus prototipos de cartón entre el 19 de julio y el 7 de septiembre, ¿vale? Yo os recomiendo, huevo, eh... y con tú que eres de Cartagena, por allí el cartón lo manejan fácil, ¿vale? Sí, bastante, además. Sí. Entonces yo te recomiendo que vayas para allá, ¿vale? En la Facultad de Bellas Artes, el cartón, facilísimo, ¿vale? Sobre todo después de clase. Ahí. Que flipa se maneja el, el cartón. O en la de biología también. Ahí se maneja el cartón. Espectacular. Hacen unas cosas con muy poco cartón. Con el cartón que sea. Te lo hacen sin problema. ¿Vale? Yo ahí lo quiero dejar para lo que sea. Y por último, hacía tiempo que no lo mencionábamos. Entonces tenemos que tener una noticia muy breve ya para irnos. Del el, el último. El último de, de. Estados Unidos. Que parte 2, ¿vale? Que. Bah. Joven. <laughs> dijeron. Que, que solo íbamos a manejar a Eli. Pero luego la diseñadora Emilia Schatz en una entrevista a Jeu Act desmentiría al director Y aseguró, y bueno el director aseguró Que estaba protagonizado únicamente Por la mujer y también ha declarado Schatz Que eh, en este momento solo hemos Mostrado a Ellie y esto podría cambiar En el futuro pero no estamos preparado, preparados Para hablar de esto todavía Creo que hay mucho de este juego Que no se ha mostrado aún Luego también comenta que respecto a los gráficos Que la demo corría en Playstation 4 Pro Y que el producto final reflejará Exactamente lo que se pudo ver. Dice que no hay planes de downgrade en el juego. ¿Qué te van a decir? Bueno, Bueno, no sabemos si tenemos dos personajes o más o tres. Ay, no ya, a ver, no hemos hablado suficiente. Lo del downgrade, yo me lo esperaba. Eh... El juego tiene que perder calidad. Es cierto que... que a, a ver, a ver. A, no, 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 no. No creo que tenga que perder calidad. Son dos cosas diferentes. Pero... Mmm, eh, calidad, es, lo es, lo que te, es lo que te tiene que decir. Es una ¿Cómo? PlayStation 4 Pro. A lo mejor en una PlayStation 4 se ve algo peor, pero en la PlayStation 4 Pro no, no que tiene que por qué suena, verse peor. A mí, a mí lo, que, lo que me suena, lo que me rechina es que cada noticia que sale de, de las sofás aleja el juego más todavía. Es como, bueno, adiós. Adiós, adiós. Sí, como cuando, sí suena, como que, cuando suena que que todavía lo, le queda un rato. Iba volando, sí. iba volando, iba volando, iba volando, iba volando. Y llega un momento en el que lo ves arribísima y dices, madre mía, no va a parar. Sí, suena este no va a parar. Suena que todavía le queda un rato para, para sí, salir. Suena sí, que todavía le queda un rato. Pero esa frase es para marcarla, que es decir, no hay planes de downgrade en el juego, ¿no? <laughs> no, no Esto es nada. básicamente como esperamos que se vea. Hombre, claro, claro. Hombre, ¿qué te va a decir? ¿Qué te va a decir Es como ¿Qué te va a decir? Eh, no, la truñificación es inminente, chicos. Eh, es como cuando eh, iba a tener una noticia que era la de eh, Ghost of Tsushima, dicen que no es un hack es slash más que te va a decir. No es un es un hack and slash genérico, no te rayes, que vas a ser lo mismo de siempre. Por no uno, te rayes? Tete. No, no pues no, te voy a vender lo que Arroba GoyWacon, arroba ¿Sabes quién hace juegos que son totalmente únicos, y diferentes? ¡Hombre! Y, y, y vamos, bueno, ¿Sabes no quién? El, fucking, el, el de seguro Vamos, el, el... El, el fucking number one, el fucking number one, el gran Kojima. Mañana nos vemos con más eh, programita. Esta tarde nos vemos con el segundo mejor show de videojuegos del universo universal. El segundo, porque ya sabéis que los, el primero es todos los demás. ¡Nos vemos, hasta luego! <laughs>